de agradecimiento a los tres niveles de gobierno por hacer su trabajo y mandar una señal de que en Mazatlán no se juega. Que si alguien viene a hacer aquí algún tipo de destrozo o alguna actividad ilícita, pues va a encontrar un cuerpo de reacción atento. No con esto tampoco quiero decir ni lanzar las campanas al vuelo, de que ya los problemas se resolvieron. Sin embargo, bueno, ayer se desactivó una situación que pudo haber sido encaminada a llevar a cabo algún acto ilícito de alto impacto por la cantidad de personas, por la cantidad de armamento que se les decomisó. Bueno, todo tipo de actividad ilícita se va a estar monitoreando. Son estrategias que ellos manejan de inteligencia, de presencia policíaca, de disuasión. Nos siguen urgiendo las patrullas para Mazatlán. Necesitamos comprar esas 50 patrullas, nos urgen para reforzar Mazatlán. Y bueno, estamos en espera de la resolución del Congreso.